Hola vecinos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a un nuevo informe noticioso a través de las pantallas del canal Win Somos Todos. Mi nombre es Mirko Giria y por supuesto te acompañamos a través de las pantallas de nuestro canal para contarte todas las cosas que han pasado en la comuna, todas las que están pasando y por supuesto ahí para que puedas compartirlas y para que podamos entre todos hacer de la comuna de Win una comuna mucho más informada. Recordarles que mañana parte el mes de diciembre y con este mes también parte la Teletón, así que te invitamos por supuesto a este 3 y 4 de diciembre a aportar a esta noble causa de todos los chilenos, ayudar a la Teletón y entre todos, por supuesto, sacar adelante lo que es esta gran causa. Partimos esta jornada revisando lo que es el clima, cómo está la proyección meteorológica para este día martes. Bastante calor se logra sentir a pesar de que tenemos 27 grados de temperatura, nublado parcial variando a despejado. Es la proyección de esta tarde, ahí tenemos con nubosidad parcial durante el día de hoy. Y para mañana miércoles primero de diciembre, 8 grados como mínima, 28 grados como máxima, cubierto variando a despejado por la mañana y despejado durante el transcurso de la tarde. Esa es la proyección meteorológica para este día miércoles primero de diciembre, partiendo el último mes del año, partiendo por supuesto lo que es esta semana, donde entre todos vamos a hacer posible la ayuda a la Teletón. Partimos revisando lo que son algunas de las noticias relevantes en cuanto a lo que son accidentes vehiculares. Revisamos la información que nos entrega el departamento de Buin Seguro. Siendo las 20 horas con 48 minutos, se concurrió a calle Serrano con Rivera Sur, sin número, al costado de la laguna artificial. Aparece que es otra de las noticias que tenemos ahí, ¿o no? Tenemos esa información, esto es, ocurrió en el sector del acceso sur, lo que estamos viendo en imágenes, donde, claro, ocurrió esto en el acceso sur, un vehículo marca Subaru, es lo que estamos viendo, ahí está, modelo XB, perdió el control del automóvil volcándose unos metros más adelante. Esta colisión fue en la parte frontal del vehículo, producto de esto se encuentran lesionados con daños de consideración los ocupantes de él. El vehículo se encontraba en el lugar volcado, como podemos ver en imágenes. Concurrió al lugar personal de bomberos a cargo de Jan Galás y personal a cargo, carabineros a cargo del subteniente Fuentes y personal a cargo también de lo que es bomberos. Toma procedimiento el suboficial Aguirre. Por parte de carabineros. Es parte de lo que informa el departamento de Buin Seguro con respecto a lo que es esta colisión, este choque entre estos dos vehículos, vehículos particulares, donde se generó un choque de grandes proporciones. Afortunadamente no tenemos personas fallecidas, sí tenemos personas lesionadas debido al impacto, a la gravedad de los hechos. Ahí estamos viendo en imágenes cómo fue este procedimiento y también, por supuesto, el rápido accionar de carabineros, bomberos y también, por supuesto, el área de salud. Este accidente ocurrió durante esta jornada de día martes, fue durante esta mañana, este martes 30 de noviembre ocurrió este accidente. Ahí está parte de lo que fue esta situación, se generó un gran atochamiento durante esta mañana y en el sector del acceso sur, donde ocurrió este accidente, donde se involucran dos vehículos particulares. Esa es una de las situaciones que ocurrieron durante esta jornada. La camioneta volcó unos metros más adelante, resultando con daños de consideración. Esa es una de las noticias que tenemos durante esta jornada. Ocurrió durante esta mañana. Importante hacer el llamado, por supuesto, a los vecinos a manejar siempre la defensiva, a tener mucho cuidado y también a revisar las condiciones de su vehículo. Seguimos revisando más información durante esta jornada. Ahí estamos viendo una casa sufre daños, caída de árbol, destruyó vivienda ahí en el sector de la Ribera Sur. Esto ocurrió a las 8 de la tarde con 48 minutos de este día lunes recién pasado. Se concurrió a la calle Serrano con Ribera Sur sin número, al costado de la laguna artificial, entre las dos canchas, entrevistándose con una persona de sexo femenina. En el lugar se trataría de caída de árbol en una casa habitación, provocando daños severos, como estamos viendo en imágenes, en dos dormitorios. En el hogar habitan tres adultos y tres menores de edad. Cabe señalar que solo habrían daños materiales, no manteniendo lesiones a las personas lesionadas que habitan este domicilio. Los afectados no cuentan con los medios necesarios para el retiro del árbol, el cual se encuentra completamente sobre la casa. Es parte de lo que informó
Buin seguro durante esta jornada. Esto ocurrió ayer en la tarde, 8 de la tarde con 48 minutos aproximadamente. Ahí vemos cómo cae de lleno este árbol de una larga data sobre esta vivienda, generando un daño realmente importante, considerable, en esta habitación donde hay tres adultos y tres menores viviendo en ese lugar. Las fuertes brisas que hemos tenido en las últimas semanas, sobre todo ahí en el sector de Maipo, se puede sentir mucho más viento que acá en el sector de Buin, ha generado ahí que se caigan varios árboles. Esta situación ha sido bastante común en las últimas semanas debido a que en Maipo, por alguna razón, el viento sopla mucho más fuerte que acá en el sector de Buin, y ahí tenemos esta situación. Por eso es bueno recalcar y repetir la importancia del recambio de alborada en diferentes sectores de la comuna de Buin. Se ha generado también este recambio en sectores más céntricos de la comuna. Se ha hecho hincapié en que, si bien es cierto el poder tener la sombra de un árbol es importante, también es cierto tener la seguridad de que este árbol que tenemos cerca, ya sea de nuestra casa o ya sea algún sector público, esté en el estado que corresponda y no genere un daño mayor que puede hacer caer sobre una persona, caer finalmente sobre una casa como lo que estamos viendo en imágenes, o finalmente sobre un vehículo, o dañar a alguna persona. Así que es importante, por supuesto, generar este recambio de árboles cada vez que sea necesario para evitar que estas situaciones se generen. Y por supuesto, bueno, afortunadamente solo hay pérdidas materiales. Lamentamos, por supuesto, la pérdida de esta vivienda, los daños que se generó, pero no tenemos afortunadamente pérdidas humanas. Precisamente con respecto a eso, se ha generado en el sector de Maipo diferentes tipos de trabajo, arreglos, por ejemplo, reparaciones de vereda y también recambio de árboles, con la finalidad, por supuesto, de evitar que estos árboles generen problemas más adelante y que sigan brindando sombra los nuevos árboles que se recambian en ese lugar. Estuvimos en Maipo, los invito a revisar esta siguiente nota donde conocemos un poco sobre los trabajos de recambio de veredas y también de árboles ahí en el sector. La calle Clemente Díaz es la calle principal del pueblo histórico de Maipo. Maipo, de acuerdo a las imágenes que comenzamos a revisar en estos últimos años, ha tenido una tremenda inversión por parte de la gestión municipal. El Parque Maipo, un recinto que se recuperó al costado del río, de la ribera del río Maipo. Un lugar donde se construyeron jardines, se construyeron juegos e incluso una granja educativa. Tenemos también acá la construcción del cuartel de la segunda compañía de bomberos, que ha tenido distintas dificultades respecto de su ejecución, pero ahora ya está casi a punto para ser entregada. La gente de Maipo también tuvo la oportunidad de poder, desde la pandemia, justo al inicio de la pandemia, a comenzar a usar el nuevo recinto del CESFAM Maipo. Un recinto de verdad espectacular, con instalaciones cómodas, amplio, espacioso, entre otros. También Maipo tuvo la oportunidad de ver mejorado lo que es el asfalto, el pavimento de la calle Clemente Díaz, mejorando de manera considerable la circulación vehicular. Maipo también recibió la total renovación de su plaza, la ubicada en el corazón del pueblo, frente al santuario, la cual tuvo que esperar muchos años. ¿Por qué? Porque acá en Maipo, obviamente, esa plaza correspondía a la propiedad del obispado, pero con la gestión municipal se logró traspasar la propiedad por alguna cantidad de años, pudiendo hacer una verdadera inversión social. Y seguimos con varios temas más que tienen que ver con Maipo. Pero el día de hoy estamos acá porque esta calle principal, en dos de sus cuadras, las principales, se van a ver totalmente renovadas con la instalación de nuevas baldosas, nueva cerámica y a la vez también con iluminación histórica o de colonial, para que así obviamente sea un mejor lugar. ¿Qué es lo que nos cuenta respecto de esta inversión? El director de Secla, Oscar, que nos da más detalles, por supuesto, de esta importante inversión. El proyecto de vereda en baldosa microvibrada de Maipo es un proyecto que a nosotros nos tiene bien contento que ya se inicie la obra, porque nos gustaría como contextualizar un poco la historia de este proyecto. Esto es una iniciativa que en un principio, por medio del Transantiago 7, por allá año 2016, iba a ser instalada o ejecutada la obra de mejoramiento de la plaza de Maipo, la que está al frente de la iglesia de Maipo, ¿cierto? Y bueno, entendido la realidad del sector, que los vecinos de ahí pueden ver que en alguna medida el mejoramiento tenía que ver con más bien un trabajo paisajístico de la plaza, pero no una intervención de veredas que están, y del pavimento, que está en muy buen estado,
se toma la decisión de rescatar ese fondo, ese proyecto, y utilizarlo en un sector que consolide la imagen de centro del pueblo de Maipo. Y en ese sentido se toma la iniciativa de trabajar en estos dos tramos que está justo al frente de la iglesia de Maipo, que ahí los vecinos lo pueden ver. Entonces se busca potenciar urbanísticamente, como tú bien dices, el espacio público por medio de esta intervención de construcción en veredas, que acompaña no solo las veredas, que eso también es importante decirlo, sino que también acompaña con instalación de luminarias peatonales LED, que son las que nosotros podemos ver que se tienen de nombre ornamental en las plazas, que son de muy buen estándar, y también viene acompañado de seguridad para el peatón en todos los cruces, los dispositivos de rodado, para la precaución de los mismos. Entonces es un proyecto que de alguna medida reconoce un centro en Maipo, lo quiere potenciar para que se active por esto también el comercio, los paseos de la gente y también el espacio público. Importante inversión entonces que va a permitir renovar por completo las veredas contrarias a la plaza de Maipo, por donde circula mucha gente y donde también se puede potenciar el comercio y también algunos edificios de carácter histórico que forman parte del patrimonio. Conversamos con vecinos acá del sector quienes nos cuentan detalles respecto de esta importante inversión que desarrolla la ilustre municipalidad de Win y que van de la mano, obviamente, con dar mejor oportunidad a quienes circulan por las calles de nuestra comuna. Estaban palmetas, igual ahora está de tierra, entonces igual está complicado para el comercio, para todo, para nosotros mismos, con las yeguas, con todo tipo de cosas, cuesta para transportarse por acá. Me parece muy bien porque desde el terremoto que está destruido esto y ahora que se reconstruya, me parece una buena acción, una buena gestión del alcalde y de todo. No, me parece fantástico porque realmente aquí la gente realmente tenía que cruzar a la otra vía y devolverse porque estaban todas quebrajadas. Más encima los árboles estaban con el peligro constante que se podían caer. A ustedes le ha costado harto reabrir la panadería. ¿Esto podría ser una motivante de crear una nueva alternativa comercial? Sí, realmente sería fantástico porque sería más visible, sería más cómodo para la gente. Si bien el plazo de entrega de estas obras es para marzo, se espera que la empresa pueda avanzar de manera considerable y así, por supuesto, entregarlo con anterioridad para así las vecinas y vecinos de este sector importante e histórico de Maipo puedan usar estas veredas. Ahí está, en marzo de 2022 se espera, por supuesto, tener finalizados estos trabajos. Vamos a tener que ahí, de alguna manera, adaptar nuestros meses los vecinos de Maipo a lo que es esta, no tener ahí estas veredas, pero con la finalidad de progresar, de avanzar y de poder tener a futuro veredas que sirvan y que, por supuesto, estén en buen estado, principalmente para los adultos mayores, para las personas con movilidad reducida, que son los que más sufren cuando las veredas están desniveladas, cuando no tienes ahí una buena bajada en cada esquina para poder pasar. Así que importante tratar de construir nuevas veredas que sean amigables con todos. Si quieres escribirnos, si tienes algo que contarnos, te invitamos a hacerlo a través de nuestra transmisión. Estamos en vivo cuando son las 2 de la tarde con 13 minutos y te invitamos a que nos escribas a través del canal Buin Somos Todos. De esta manera también conocemos parte de lo que es tu opinión. Por supuesto, la única medida es que lo hagas con respeto. Si tienes dudas, si tienes consultas, si tienes alguna crítica, haciéndola con respeto, de alguna manera también vamos a estar leyendo varias de ellas. Les tenemos un datito sobre todos los vecinos que están buscando pega, contarles que la empresa Aconcagua Food está realizando lo que es su proceso de reclutamiento. Los invito a revisar lo que es esta información y cuáles son los puestos de trabajo que tiene esta empresa. La principal agroindustria de la comuna de Win está reclutando personas para una nueva temporada alta. Diciembre, enero, febrero e incluso marzo son algunas labores que se van a desarrollar en esta empresa que, recordemos, es una procesadora de frutas y verduras principalmente en nuestra comuna. Con una inversión importante para llevar a cabo las molestias que ha afectado durante algunas semanas anteriormente, en años anteriores, esta empresa se prepara para una nueva jornada. Conversamos con la encargada del área de reclutamiento, Nora Arratia, quien nos cuenta detalles respecto de los turnos, los sueldos, el tipo de empleo, entre otros, para que ustedes puedan ser parte de Aconcagua Food en esta temporada como generación de empleo en la comuna de Win. Nosotros estamos haciendo un llamado a todos los vecinos de Win que vengan a trabajar con nosotros en Aconcagua Foods esta temporada. Nosotros estamos en búsqueda de operarios de producción, de operadores de equipos industriales, conductores de grúa horquilla y analistas de calidad. Todo esto es pensando en la producción que nosotros tenemos para este 2022. Partimos ahora en diciembre, hasta nos extendemos hasta abril. Si tú tienes ganas de trabajar, ¿no es cierto? Si quieres proyectarte en una empresa donde por desempeño también te puedes quedar, ven, te invitamos. Nosotros tenemos hoy día incentivos mejorados para todos los que quieran trabajar con nosotros. Tenemos una renta líquida de hasta 500 mil pesos, considerando con trabajos de 30 días, que las personas asistan todos los días y tengan trabajos nocturnos. La invitación es
a trabajar con nosotros en turnos rotativos de mañana, de tarde y de noche. ¿Cuál es la forma, Nora, de inscribirse, de acceder a estos empleos? Entiendo que se han facilitado bastante, incluyendo las redes sociales. Exacto, mira, nosotros actualmente estamos por temas COVID también facilitando que las personas nos puedan contactar a través de nuestra página web, que es www.aconcaguafoods.cl, o también nos pueden escribir a nuestros WhatsApp, que si lo pueden después detallar, ¿no es cierto? Nos escriben y nosotros les hacemos llegar a ustedes un formulario que es súper fácil, donde pueden inscribirse con su nombre, ¿no es cierto?, sus datos, y nosotros después inmediatamente nos ponemos en contacto con ustedes para que podamos comenzar con el proceso de preparación para trabajar con nosotros. ¿Las edades de las personas y características de las personas que podrían interesarse en trabajar acá? Mira, nosotros hacemos un llamado a las personas que son mayores de 18 años. La verdad es que todos los talentos son bienvenidos en Aconcagua Foods, por lo cual simplemente si tienes ganas de trabajar con nosotros, acércate, escríbenos y nosotros nos vamos a poner en contacto contigo. Ahí está, vecinos, lo que es esta información con respecto a esta Aconcagua Food y esta jornada de reclutamiento que van a tener durante estos meses de verano, este mes de diciembre, para poder tener esta temporada diciembre, enero, febrero y de ahí al tiempo que pueda durar la fruta. Agradecemos a la gente que nos manda su mensajito, que me dicen por interno, perdón. Información, pasamos a revisar información importante con respecto a lo que es la Teletón. Esta semana se nos viene la Teletón, este 3 y 4 de diciembre. Te invitamos, por supuesto, a colaborar esta gran causa de todos los chilenos. Este año las familias reciclamos en apoyo a la Teletón. Buin Salucido, hay que sumar esta información también ahí a ese anuncio, porque en Buin estamos generando una gran cantidad de reciclajes que se está ocupando para poder ser donado a la Teletón. Todo el material reciclado PET 1 que se reúne en el punto limpio móvil y en los puntos verdes irá en apoyo a la Teletón. Es esta información que entrega el departamento de Dimao y la ilustre municipalidad de Buin. Con respecto a lo que son las actividades que vamos a tener este 3 y 4 de diciembre acá en la zona, contarles que vamos a tener una fiesta inclusiva este viernes 3 y sábado 4 de diciembre en la Plaza de Armas de Buin, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vamos a tener ahí chévere flow en danza, experiencias de niños. También vamos a tener a Diana Veloso, que es una artista local, que va a estar cantando experiencias niños de la Teletón de nuevo, y chévere flow van a estar bailando. Vamos a tener a Os Omar González, Alanis Durán, Arte Andante, y vamos a tener experiencia de niños Teletón para finalizar a las 2 de la tarde. El día viernes por la tarde, de 5 de la tarde a las 9, continúa esta gran actividad. Vamos a tener ahí a Javiera Palacios, que va a estar cantando la experiencia de los niños de la Teletón. Vamos a tener a Diana Veloso también, doble de Elvis Presley, Claudio Barahona, reggaeton pop, Ignacio Paratí va a estar cantando también otras experiencias. Vamos a seguir conociendo varias de las historias que aparecen también en Teletón y que día a día tienen que vivir estos niños. Vamos a tener la banda musical La 29 para cerrar a las 9 de la noche, me imagino, en lo que es esta gran, gran fiesta. Y el sábado, de las 9 y media hasta las 2 de la tarde, vamos a tener suma inclusiva, corrida, fútbol calle, vamos a tener tenis calle, y la banda Daru va a estar aquí en la comuna de Buin. Así que se viene una gran actividad acá en la zona y te invitamos, por supuesto, a ser parte de ella y aportar a lo que es la Teletón. Seguimos revisando más información, noticia importante que tiene que ver con los bomberos de la comuna de Buin, que la jornada de este día lunes recibieron este tan anhelado carro de bomberos que vienen esperando hace mucho tiempo, que contempló una gran inversión, un gran trabajo por parte de los mismos bomberos de la comunidad y también algunos aportes que realizó el municipio. El día de ayer lograron recibir este carro. Si bien es cierto, falta algún porcentaje de dinero para poder pagar, para poder cancelar totalmente este carro. Ya es algo que se ha vuelto realidad, ya es una realidad el poder tener este carro para la primera compañía de bomberos, un carro que tiene todas un gran nivel, un gran estándar, características necesarias para poder salir a trabajar, para que los bomberos puedan salir a apagar incendios de mejor manera, y por supuesto que contempla ahí grandes prestaciones. Ahí estamos viendo parte de lo que fue esta celebración, la jornada de este día lunes. Ahí tenemos por supuesto a bomberos quienes están recibiendo las llaves de este carro, que sin lugar a dudas no solamente le sirve a ellos, sino que también nos sirve a todos los vecinos de la comuna de Buin. Recordar que esta gran labor desinteresada que realiza bomberos de salir a la calle, de generar recolección de dinero,
Lo hace para poder de alguna manera ayudar a los vecinos, ayudar ahí a quienes más lo necesitan. Grandes mandos del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Buin estuvieron presentes, autoridades, el alcalde Miguel Araya también ahí estuvo presente en esta actividad, señalando por supuesto lo importante que son los bomberos para la comuna y también de qué manera este carro viene a generar un aporte tremendo a lo que es la gran labor que realiza Bomberos. Han hecho un gran esfuerzo, lleva mucho tiempo haciendo desde la campaña del casco, con el tarro también, estando en cada esquina, generando ahí la instancia para que los vecinos puedan aportar, puedan ayudar. Se ha hecho un trabajo en conjunto también ahí con diferentes agrupaciones, la municipalidad también aportó ahí un porcentaje para poder ayudar a concretar este carro y que de esta manera podamos tener este gran, gran elemento, este nuevo carro que va a ayudar, va a beneficiarnos a todos los vecinos de la comuna de Buin. Estas son algunas fotos de lo que fue esta gran actividad que tuvimos el día de ayer. Estuvo el alcalde Miguel Araya, tuvimos ahí a los concejales de la comuna también participando en este momento histórico, momento bonito por supuesto de recibir este carro de bomberos que venía de Estados Unidos, que demoró un gran tiempo en poder estar listo y que también durante ese tiempo se aprovechó para poder reunir el dinero y por supuesto para poder generar todo lo que era los recursos para poder obtenerlo y para poder finalmente tener este carro acá en la zona. Así que esperemos que se pueda pagar por completo porque sabemos que todavía queda algún resto de dinero por pagar. Esperemos que así sea. Oye, había una información, Belén Miranda, y se ha autorrobado en la etapa 5 en los ciruelos ayer, parte de lo que nos escribían y a través de las redes sociales ha viralizado mucho. Hacemos el llamado, por supuesto, y a través de las redes sociales no nos mandaron la fotito, era un vehículo gris, lo vi bastante Instagram y Facebook compartidos, ahí, así que quien se tope con eso en las redes sociales lo invitamos a compartirlo y a que de esta manera puedan encontrar este vehículo. Importante hacer la denuncia, por supuesto, hasta muy atentos y evitar que de alguna manera, si es que usted ve gente sospechosa cerca de su casa, gente que quizás pueda estar en malos pasos, dar aviso por supuesto ahí a Carabineros o a Win Seguro 1426, quienes pueden contactarse de manera más directa con Carabineros y poder de alguna forma frustrar en la medida de lo posible estas situaciones. Por ningún motivo los instamos a que ustedes se encaren con estos delincuentes, sino que hagan el aviso correspondiente a Carabineros. Estamos llegando al final de la revisión de las noticias de esta jornada. Los invitamos a seguir en compañía. Nosotros ya viene el matinal de la tarde y pasamos a revisar lo que es el programa Vínculo en esta versión número 15 que comienza en unos días. Los invito a revisarlo. Hoy día nos encontramos en la casa, ¿cierto?, de adultos mayores, Centro Día también, porque hoy hay una actividad muy importante. Es la bienvenida a todos los adultos mayores al programa Vínculo versión 15 y también la despedida, por supuesto, de aquellos de la versión 14 que por pandemia no habían tenido la oportunidad de reencontrarse de forma presencial tan seguido. Y ahora nos encontramos con Alejandra Madrid, quien va a ser la encargada, la monitora, ¿cierto?, de esta nueva versión. Contanos un poquitito las expectativas y, bueno, tú también ya los conoces a ellos y ellos han estado muy emocionados durante toda la jornada, toda la actividad y me imagino expectante poder acompañarlos durante estos dos años. Sí, de todas maneras están muy emocionados y al igual que nosotros, de verdad que ha sido un relato súper emotivo, así que aquí con todas las ganas de trabajar con ellos durante estos dos años, entregarle todo lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Y también recibir lo de ellos, porque nosotros no trabajamos solos, ¿cierto? Ellos son los personajes principales de esta historia y acá estamos nosotros para apoyarles. De todas maneras, porque ellos ya estaban comentando parte de sus relatos, lo que realmente, el objetivo que tiene este programa es poder acompañarlos, ¿cierto? Muchos de ellos y de ellas pasando por malos momentos y precisamente el programa viene a eso, a llenarlos de vida, con actividades, con ejercicio, para un poco potenciar, ¿cierto?, su actividad física y mental, me imagino, y emocional por sobre todo. De todas maneras, acá nosotros trabajamos articulando todas las redes de apoyo para ellos, ¿cierto?, dando obviamente en lo que ellos necesitan. Cada uno es un personaje distinto y obviamente tiene una historia distinta en la cual nosotros tratamos de insertarlos, ¿cierto?, y ser parte de esta historia para sacarlos adelante, ¿cierto?, con la iniciativa, ¿cierto?, de ser siempre el apoyo que ellos necesitan. ¿Expectante ya porque comienza este ciclo? De todas maneras, ansiosos de trabajar juntos y entregarle todo lo que tenemos para ellos. De todas maneras, vamos a agradecer también a Alejandra. Sabemos que tienes que seguir entregando alguna de las credenciales, así que muchas gracias por estar con nosotros.
nosotros. Y bueno, ahora vamos a pasar a conversar, vamos a ver las percepciones también de cada uno de ellos. Aquellos que están acá a mano derecha es de la versión 14 y aquí de la, mi mano derecha, perdón, de la versión 15. Vamos a conversar un poquitito. Cuéntenos un poco parte de sus expectativas, cómo ha sido esta recepción, este recibimiento y lo que espera también de esta actividad del día de hoy. Y bueno, durante estos 2 años de acompañamiento. Mira, yo es la primera vez que vengo y me encanté, muy lindo. O sea, yo había venido antes a un bingo y ahora es la segunda. Y me encantó, por eso vine. Perfecto. Y usted también, me imagino, emocionada también, usted tuvo la posibilidad de contar un poco su percepción. ¿Qué es lo que espera también de esta nueva versión? Mire, yo espero cada día poder ser un apoyo para ustedes. Y porque ustedes me han brindado, he visto en ustedes la preocupación hacia nosotras. Entonces, por eso me siento feliz y estoy contenta de haber llegado a este grupo vínculo, y es primera vez que participo en mi vida. Entonces me siento muy feliz, me siento agradecida de ustedes, de todo, incluyendo la municipalidad, incluyendo la adulto, la oficina acá del adulto mayor, todo, todo. Y estoy muy emocionada y estoy muy feliz. Por supuesto, vamos a agradecer también, bueno, como ustedes pueden ver y sentir también la percepción, las emociones a flor de piel, ¿cierto? Comentar un poquitito qué es lo que le parece a lo mejor es este recibimiento y poder participar de este programa. Muy hermoso, muy lindo, muy hermoso. ¿Con ganas ya de que comience? Sí, es que comenzar nomás. Y conocer también parte de lo que es el grupo. Justamente, porque uno poco conoce a las personas. Uno no tiene tiempo de conocer. Aquí va a ser para conocer muchas personas. A pesar que conoce a otras personas, pero igual. De todas maneras. De formar nuevos lazos también, por supuesto. Cuéntenos, bien, cuéntenos un poquitito. ¿Cuál es su percepción también del programa? Uy, estoy pero feliz. He aprendido mucho, he conocido gente. Especialmente la señorita Alejandra, que es un amor esa señorita, que me gustaría darle al mundo entero lo que significa ella para mí. Ella me robó el corazón y una enviada de Dios. Que Dios y la Virgencita siempre la cuide, a ella y a todas ustedes. Estoy muy agradecida. Gracias, Martina, muy especial. Las quiero mucho. Sí, mucha emoción se vive aquí, por supuesto. Bueno, con esas impresiones los dejamos. Ya la finalización del programa Vínculo versión 14, dando la bienvenida a todos los adultos mayores versión 15, por supuesto. Un programa por sobre todo de acompañamiento, no solamente para potenciar las habilidades físicas y mentales, sino por sobre todo emocionales.